exigimos a este gobierno y a la presidenta del Perú que haga cambios de manera inmediata a este gabinete. Lo que se avizora es una serie de interpelaciones y censura que se pueden evitar. Una cucharada de sugerencia con sabor a orden. Keiko Fujimori arremetió contra el gabinete de la presidenta Dina Boluarte. Preocupada de ver una actitud triunfalista y con cero autocrítica. Después de ver eso, nos debe de llevar a nosotros a un cambio de actitud. Esto ya suena a una suerte de mandado, como que lo que se busca es ponerle el estate quieto. Fujimori desaprueba la gestión de cuatro ministros. De Salud, Rosa Gutiérrez, por no enfrentar el dengue de manera óptima. Del Interior, Vicente Romero, por no reducir los niveles de delincuencia. De Agricultura, Nelly Paredes, por ejecutar menos del 15% del presupuesto del programa Punche Perú. Y de Energía y Minas, Oscar Vera, por intentar estatizar los pozos petroleros. Las opiniones que vengan de diversos sectores, nosotros las recibimos y las respetamos también. Y los ministros saben que están en constante evaluación. No somos un gobierno que no mira sus errores. Así se marca un alejamiento entre la lideresa de Fuerza Popular y el gobierno de Dina Boluarte. Pero como en política no hay casualidades, detrás de esto existe un porqué. Parece un intento de zafarse de esta coalición que ha existido y de suponer una idea de oposición con miras a las siguientes elecciones, ¿no? Y seguramente la señora Fujimori busca también comenzar a ir posicionándose como una líder de la oposición, ¿no? En un contexto en el que la propuesta del adelanto de elecciones parece no ser inminente, el analista político Giancarlos Rodríguez recordó que de ser la contienda en el 2026, Keiko Fujimori se estaría preparando para el proceso electoral, pues ya estamos a poco más de 2 años para que comience. Para el experto, Fuerza Popular rompe la alianza para no cargar los pasivos del gobierno de Boluarte, que arrastra un 80% de desaprobación y la muerte de más de 60 peruanos en las protestas. Esta mirada política de decir, por si acaso yo no estoy dentro del gobierno, yo solamente he brindado un apoyo desde el Congreso para garantizar la continuidad constitucional, pero yo soy parte de la oposición. La presidenta Dina Boluarte se lleva la peor parte. Su gobierno depende de los votos de la bancada naranja. Recordemos que Fuerza Popular ha apoyado al gobierno en todas las iniciativas de ley que ha enviado al Congreso. Por ejemplo, Fuerza Popular aprobó que la jefa de Estado salga del país y despache de manera remota desde el extranjero, una propuesta cuestionada. Han formado parte de esta coalición de derecha que ha permitido que el gobierno de Boluarte se mantenga estable. En estos 6 meses de gestión, Boluarte tampoco ha afrontado una moción de vacancia. Otra manera de demostrar la alianza con Keiko Fujimori fue el nombramiento del empresario Álvaro Estrada Briceño como funcionario del Ministerio de Educación. Él es un allegado de Fuerza Popular porque financió las impugnaciones de votos del inexistente fraude electoral que impulsó el Partido Naranja para dilatar el triunfo de Pedro Castillo como presidente. Keiko Fujimori también sacó cara por Dina Boluarte cuando fue atacada por el presidente de México, Manuel López Obrador, quien la sigue llamando usurpadora. Ahora que el fujimorismo ha tomado distancia con el argumento de percibir triunfalismo de este gobierno, el rumbo político de Boluarte puede cambiar. Es que sí debería tener algo de miedo. Son poco más de 20, 24 votos los que tiene la bancada fujimorista. Si no cuenta con el apoyo del fujimorismo, corre la presidenta Boluarte un mayor riesgo de poder ser vacada. La decisión está tomada. Con miras a su eventual cuarta candidatura, la hija de Alberto Fujimori no está dispuesta a cargar sobre sus hombros los cuestionamientos de este gobierno. ¿Así ganará su próxima campaña? Yo sinceramente no creo que gane. Probablemente sí tenga cierta fortaleza al inicio, debido a que el fujimorismo tiene un voto duro. Como partido, Fuerza Popular es uno de los más institucionalizados del país y esa fortaleza le va a permitir sostener los votos fidelizados. En el ROP existen más de 20 partidos registrados, es decir, que en las elecciones habrá un gran nivel de votos dispersados. Por efecto, Rodríguez no descarta que Keiko Fujimori pase otra vez a una segunda vuelta por la concentración del voto duro.
Pero eso no le garantiza que no se repita la historia, como sucedió en el 2011, 2016 y 2021. Derrotada ante Ollantumala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, respectivamente. Joana Hualpa, Nativa nos conecta.